segunda parte. Por lo tanto, vamos hasta los 50 minutos. Se viene Romaña, Danubio. Ahorita antes repasamos la variante. Va Carrizo a pegarle a América con Colombia. Centro, cruza el área. La pelota le va a quedar a Bentancur. Se demoró Bentancur. El canario que va, remató. Primera, segunda lucha grecorromana. Piden penal. Piden penal dentro del área. Penal, Marco Tejera. Penal, Marco Tejera. Penal, Marco Tejera. En la hora del partido para penal. Para Peñarol. Se cae abajo. Jardines. Penal, Mirasol. Y no le puedo dar quizá mi opinión en esta jugada. Por lo menos. Sin verla en la repetición televisiva, fue una lucha grecorromana en el área que terminó con primero con Álvarez Martínez caído y después con Edgar Elizalde. Lo cierto es que estaba muy cerca el árbitro Tejera y no dudó en sancionar penal a favor de Peñarol, una oportunidad inmejorable, pero en el arco está Conde con confianza, un gran atajador de penales que quiere ser el gran salvador de la tarde danubiana, así que se vienen minutos y una incidencia apasionante para cerrar el partido en Jardines. Baterías Radesca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radesca, más de 80 años con vos. Señoras y señores, todo detenido aquí en Jardines. Tiempo cumplido, penal para Peñarol. Si te mandaron a hacer ejercicio, vení a Marivent y practica el deporte más hermoso del mundo. Marivent, Cipriano Miró 2969, www.marivent.com.uy. Se pica, señores, el partido en este momento. Pasa de todo con Conde, con Carrizo, allí también Aguirre Garay. Está muy complicada la mano por allí, Iván. El problema comenzó entre Néstor Esteban Conde y Damián Musto. Probablemente el árbitro, para evitarse algún tipo de problema, no saque ninguna amarilla, pero perfectamente podría haber generado la amonestación para los dos jugadores cuando se cobró el penal. Lo que quiere que le diga, a Musto le gusta más el lío que el número 4 Puntigliano. Se demora la ejecución de este tiro penal para Peñarol. El juez pide bar, qué bar, lentes, Barilux, 1+1 en ópticas oriental. Luis Alberto Herrera, 3842, esquina San Martín. Teléfono 2-205-5272, óptica, brazo oriental. Esperamos por alguna repetición también, como para poder complementar algo lo que ha sido esta situación, pero lo decíamos recién, esto fue una situación bastante difícil dentro del área de Danubio. A ver, pana, pasó de todo, menos que fueran a Marivent, todo. Aquí unos colegas nos hacen saber que desde estudios centrales, viendo la repetición televisiva, indican de que acertó Tejera, de que fue penal legal a favor de Peñarol. Y esto puede quizás demorar un minuto o dos más. Rubén Bentancur le va a pegar, busca cumplir la ley del ex, el número 11. Baterías Radesca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radesca, más de 80 años con vos. Mañana, señores, estamos a partir de las 5:50 para Albion Montevideo Wanderers y Nacional Montevideo City. Don Mateo Papelería, artículos de oficina, juguetería, Arenal Grande 2497, teléfono 2-270-72. Balón que va a ser por parte de Rubén Bentancur. Ahora sí, principio quieren las cosas. 2 minutos detenido el fútbol, cayeron un par de botellas, allí detrás del arco que defiende el Coco Conde, los jugadores fuera de la zona del área, le va a pegar Rubén Bentancur, protesta allí Gargano por lo que son las incidencias, han caído, repito, 2 botellas allí detrás del arco que defiende Néstor Esteban Conde, que bailotea para un lado, bailotea para el otro, da el ok Tejera para el remate, le va a pegar Rubén Bentancur, puede ser la apertura del score para Peñarol. Ya nos comimos 2 minutos del tiempo de recuperación, Tejera que todavía no habilita la ejecución, está todo demorado, está todo complicado. Hay hincha de Danubio colgados en el tejido, pan, y por eso se demora el penal. Por eso se demora, es lo que le transmite al cuarto árbitro y al jefe de seguridad, Tejera, que hasta que no bajen, no va a dar la autorización para que patee el penal Rubén Bentancur. En la psicológica, esto es negocio, Gonzalo, para el arquero, esto es negocio para Conde, porque la demora siempre incomoda al pateador. Siguen lloviendo cosas desde la popular danubiana. Y eso es un motivo también para que no se dispare todavía el tiro penal. Es más, la voz del estadio pide que cesen y que se bajen del alambrado. Neumáticos Millán, 30 años trabajando con las mejores marcas. Pirelli, Unitas y Eni, representantes de neumáticos Keter. Millán 3360, Carlos María Ramírez y Luis Valleverret. Ahora en ruta 5 y camino a Fauquet, 30 años de neumáticos. Estamos Millán. En 48 minutos de este segundo tiempo, 3 minutos hemos consumido. Desde que marcó el penal, Tejera alienta a la gente de Danubiana Conde, que bailotea allí, señores, en la raya del área. Vamos a ver, ahí siguen cayendo botellas. Ha caído otra botella más dentro del área. Me parece que independientemente de lo que termine pasando hoy, otra botella más que cae allí, señores, en el área de Conde. La verdad, voy a lo mismo, no lo entiendo. Está tu arquero defendiéndolo, no entiendo. Rodrigo, sí, más allá de lo que pase, probablemente haya alguna sanción para Danubio, porque hace 4 minutos que no se puede patear. Y va a venir el remate por parte de Bentancur, habilitó Tejera. Bailotea, mueve los pies Conde, Bentancur, remató. ¡Gol!
Peñarol. Bentancur, la pelota que fue al ángulo superior izquierdo de Conde, hacia la derecha se tiró el guardameta danubiano y Bentancur cumple con la ley del ex en 49 minutos de este segundo tiempo. Lo gana Peñarol en la hora otra vez con el código penal. La franja 0, el Mirasol 1. Rubén Bentancur, no hay peor cuña que la del mismo palo. En un penal eterno, el Mirasol se pone en ventaja. Una eterna demora que terminó en alegría y jolgorio para el hincha carbonero Bentancur, en un penal que pesaba kilos, en un penal que era quizá lo que podía marcar el destino de Peñarol en este torneo apertura. Eran los tres puntos, era quizá la última de este partido. Bentancur la tocó un palo frente a un golero, gran atajador de penales como lo es Conde. Conde fue al otro, delira el hincha aurinegro. Bentancur, en la hora del partido, dice que Peñarol le está ganando a Danubio 1-0. Seguinos en las redes @futbolclubuy.